¿Qué casita, Bessy? ¿Qué casita? Aquí atrás, ¿ves esta casita roja con esta? Ah, este restaurante. Eso es restaurante. Mira, los bustes aquí, ¿ves? Aquí se me hace que... ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Que en el tiempo de la guerra. Ahí, de esquí, ah, no. De esquí, ajá. De esquiar. De esquí. Uh-huh. Esquí, todo esto está reventado. Llenísimo, llenísimo. Y ahorita que no hay temporada, mira, ahorita todo. En construcción. ¿Será que ahorita es donde aprovechan para construir? Y ya cuando viene la gente. Ya, mira, sí. Y si vos ves, todas las casitas son hoteles. Ir a escuela, clases de esquí. No, a ver, nosotros ya tenemos práctica. Aquí hay un hoyo. Ahí está. Esquí. Eso. Mira, este es una. Bungalow. A ver. No me acuerdo cómo se llaman. Era un iglú. No, como una bombita de. Mira, mire, caballa y calle. Mire, dice: bienvenido al nuevo Cerro Catedral. Ah, y allá se ve que hay gente y todo. ¿Ve qué habrá aquí? Se ve como que un pueblito. ¿Cómo se ve? Prima, se ve. Se mira, ajá. Mire, qué chulada. Oh, esto merece. Qué bonitas casas. Ay, no. Ay, el diablo, quita ese gran seterón que llevas ahí, por favor. ¿Dónde lo lleva? Ay, atrás. Ah, sí, le tapaba todo. Ay, no me digas. Ah, bien, aquí hay policía. Ay, sí, hay policía, ve cama. Este gran parqueo yo les dije que miraba allá, ve. Mire, si están esas hamburguesas. Si están esas hamburguesas aquí, las comemos, las comemos. Y entonces aquí hay vida. Pues sí, hay que probar. Se miraba como que era un pueblo. Estaba todo muerto, pero no, mire. Ay, a ver qué era eso. Son ¿a dónde, hijo? Es que está abierto, fíjate. ¿Y si preguntamos? No, sí, claro, vamos a preguntar. ¿Y si preguntamos? Sí. Vamos a ver por el dónde. El diablo les paga, pero si hay tanta gente aquí, no, hasta buses, porque aquí hay algo. Y allá está la no, subida, cama, pero allá hay como carro, ve. Allá, allá. Espere. No se mueva. Mira, pa. Si estuviera abierto. Ahí arriba. Mira, pa. Hay carro. Pero saber si es de como de algún dueño de la construcción o algo. Si estuviera el teleférico y toda la cosa, ya estuviera. Es que eso es bien, bien pajero, diablo. Mira, Messi, lo que vos querías ver. Eso es lo que yo quiero. ¿Qué? ¿Cuál? Hacer uno de esos muñequitos. Se parece a Sugar. Creo que está viendo la hamburguesa. No, pero también. Está cerrada la hamburguesa. Escuela, Es la que está, no, llena, sé, de si nieve es arriba. Comercial lo que es, pero el que vamos a ir a ver, vamos a ir a ver. Pues sí, vamos a ir a qué chulo. Una tienda. Huela. Hay comida. Andamos. Eso significa vida. Claro. No son tiendas, son escuelas. ¿Qué escuelas de esquí? ¿Por qué decís vos? Allá enfrente dice. Pero allá no, allá dice alquiler. Se renta. ¿A dónde? Aquí dice. Plaza esquí, escuela esquí, alquiler de esquí. Ropa, vaya. Dice allá. Yo quería preguntar si he metido. Vamos. Que si de verdad estuviera algo así como yendo para. Pero la es que huele a comida también. A comida sí huele. Uh-huh. ¿O será que es solo para ellos? Ya vi lo que dice allá, parrilla. De allá viene, de allá viene la comida. Ahí hay bastante negocio. Sí, si no hemos pasado, si hay para allá. ¿Hay moto? Vamos. Hay que caminar. Ahorita andamos turistriando. Turistriando todo el día, a ver, turistear. Uh-huh. Vaya. A pie, nos dijo aquel salvadoreño. Huele a carne asadita. No querías pasta, la ¿no? O sea, sí, no te estoy diciendo que quiero carne, sino que huele. Yo sí quiero una pasta, porque dicen que la pasta es lo fuerte en Argentina. Se supone. Una pasta. Así que yo sí quiero probar. Bueno. Pero huele como que vale la pena. Ajá, para que escuchen. Es que huele rico. Escúchenle, el pan más. Huelan. Sí, mundo va, diablo. Qué bonito está Argentina. Vamos, ¿cómo? Miren, así ve, así. Esto es lo que queremos. Por eso, de esto, yo no me pondría de esto. Yo de un solo me tiraría de pique. Vamos a esquiar. Esto ya me esquié, muchachos. No saben. Eso le digo que no me pondría yo, ve. Esto, yo de un solo me separo ahí de a pique. No, yo me lo quitaría. Yo le pusiera esto. Mire, hasta los niños, ve. ¡Qué bonito! Vamos a ver. Vamos a ir a ver. ¿Y será que hay bastante gente? ¿Por qué? ¿Será que sí podemos ir?
Yo, ¿será que no se paga para entrar aquí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién para entrar? No, chula, para entrar ahí. Ahí está el teléfono. Ay, nos sintieron como un lugarcito caliente. ¿A dónde dice? ¿A dónde? Se siente como calientito. Sí, no se siente tan helado, solo que la brisa molesta. Un poco. A mí, ¿saben lo que me duele? Los labios, a mí los labios. A mí me resecaron. Hoy sí, siento como más frío. ¿Y para dónde vamos? Pues ahorita vamos sin rumbo. Exacto. Como que es el brillo, ¿sí? De Walking Dead, más o menos. No sé quién es Walking Dead, pero. Que no han visto la serie. Más o menos. ¿No la han visto? Sí, que ellos construyen una ciudad y tienen una muralla y los zombies no llegan ahí. ¡Ah! ¿Y por qué no lo describió mejor? Es que yo con la letra y con el título, ¿no? Sí, está abierto. Y de ahí es donde viene ese olorcito a carne. ¿Cuándo hay más vida acá que se pueda tocar? ¿El mes? Junio, sí. Ve que le dije que en junio. Julio, yo le dije. ¿Y hay en algún lugar donde se pueda caminar y tocar nieve? No hay. Allá arriba. Pero allá arriba. ¿Yo en medio? Y hay chaval. Qué bonito se siente. Y uno se puede pregúntele si se puede ahorita. Que están por ahí. Esos se están trabajando. Ahora usted es la Alejandra. Pregúntele si se puede subir ahorita. No, eso es lo que está diciendo. Ahorita, que ahorita. Sí podemos caminar, ahorita. ¿Se puede ir ahorita? Ay, ir hasta donde está la nieve. Puede. ¡Oh! ¿Hay algún sendero? Los que ve abierto. Empieza uno de acá. Lo sigue. Si no sigue caminando, cruza este en diagonal. ¿Cuál es la más cercana para llegar a nuestra nieve? La que deja primero se maneja. Pero una que usted conozca. No tiene que pagar nada. ¿Cuál es la más cercana? El camino más cercano. El camino más cercano para llegar a la nieve. Para llegar a la nieve. ¿Para aquel lado? Donde dice vertical, se van en diagonal. Para encontrar un hotel, se llama Perigüe. Detrás del camino para subir caminando hasta la montaña. Después comemos. Segura que después comemos. Vámonos. No sé cómo sea. Tres horas y media. Tres horas y media, no importa. Vamos a llegar. Nosotros que hemos andado escalando picos, yo le calculo hora y media. No. Hija, depende de la velocidad. Es que ellos van así, mira. Pero y si solo nos damos la misión de subir y grabar allá arriba, subimos rápido. Vamos. Pero vamos a alquilar volado aquí. Mona, no vas a caer allá arriba vos. Yo me la llevo, o sea, bien. Allí van a alquilarme, yo se alquilan. Cama. O zapatos. Nosotros. Yo sí quiero. Tarjeta. Para eso, se alquila. No. Vaya para la mona. Pero compremos un pantalón. Yo así voy. Yo así me voy. Yo lo aguanto. No, es que no está tan frío. Sí, peor el clima hemos soportado. Y esto le llama frío. No, hombre, mira, Chugar, ¿cómo anda? ¿Cómo te juega? Gran pelusa, ¿cómo no? ¿Cómo va? Mala de grasa, ¿cómo va a sentir frío? Mala del pecho, dice. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta ahí para la chica? En carro, pues. Que está bien hermosa. Gracias. Besos. No. Y usted puede ir. Sí. Para que se enseñe. Y si los perdemos. Y si los perdemos, ¿qué podemos hacer? Señor humo. A la vez, miren. A la vez le vamos a poner así. Vaya, vean que algún día. Tira fuego. Saben que algún día me van a necesitar. Ajá. ¿Y usted trabaja acá? ¿Y qué hace? ¿Cómo registrar a la gente que entra o algo? Promoción, promotora. Ah, ¿qué promociona? Igual acá si quieren también. Si hay cascada, ¿dónde? Ahí el hotel que yo le decía, Perigüe, ahí detrás, literalmente, ahí tienen la cascada para ir a ver. Oh, está bueno. Ok, vamos a ir entonces. Entonces, la idea es conocer. ¿Cómo que
¿A qué hora es? Espérame. No, está temprano, a las 2. Cama, que sea ahí nomasito. A las 3 estamos arriba. Que sea, si encontramos una nieve, pero queremos conocer la nieve. Por eso. Es que vamos hasta arriba. Pero miren, esa nube que viene también puede ser lluvia, así que prepárense. Por eso es que parto. Yo por eso le estoy diciendo. Imaginemos que estamos en la delicia bajo el agua. No, es que no estoy diciendo que no vamos a ir, estoy diciendo que voy a ir. Pero que se equipen, pues, equípense. Pero está cerrado, eso es solo para el invierno. Está cerrada la tienda donde se. ¿Está abierto? ¡Mula! ¡Pau, cabrón! Vaya. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es ahora o es nunca? Y después una parrillada ahí. Ajá. Después que vengamos cansados. Parrilla, refugio, restaurant. Qué rico. ¿Cómo tú que la nieve? ¿Va a chulonear allá? ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. Yo también. Se va a chulonear, dice. Hombre, va. César no va a ir. Allá a conocer la nieve, a tocar nieve. Sí, pero aguanta, César. Yo no le veo un físico que aguante. César. Pero todos los hombres los vamos a poner en boxer allá y echarlos. Sí, ¡Joana, mi cuate! Acá se llama carapálida. 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 Johnny, va, hagámoslo así, ve. Chicos, vamos a ir a tocar la nieve. Uno para todos y todos. En boxer. Vamos a tocar la nieve, hombres. En boxer, hombres. También la mujer, también. Les creo. Ñelo, ustedes. Misión a tocar la nieve, a revolcarnos, comer nieve. Limones tengo que comprar. Como dijimos, todos para uno. Ok, viajeros. ¿Están listos para conocer la nieve? Entonces, somos un equipo, somos un grupo. Todos para uno. Así era, va. Todos para uno. No, pero es lo mismo, el orden de los factores no altera el producto. Vaya, entonces preparémonos, pues yo voy a agarrar mi otro suéter y nos chiviamos, va, chivo, démosle.